Y hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Pues el Liga de los Chicos, chicos. Lo que sería un episodio más de la serie de Clash of Clans. Y bueno, chicos, el día de hoy, todo lo que he comprado y todo lo que pues mejoraré. Y también voy a atacar en guerra, ya que pues mi clan está en guerra nuevamente. Y pues vamos ganando por 11 estrellas nada más. Pero no hay que confiarnos, ya que pues la otra guerra que tuvimos, pues juntamos 36 estrellas en los 2 días, o no sé cuántos días son de guerra. Pero el otro clan, creo que en menos de 1 hora, o en menos de 3 horas, 5 horas, no sé cuánto, ¡fum! Nos ganaron por 4 estrellas, así que pues perdimos y estuvimos tan cerca de la victoria. Pero bueno, vamos a atacar. No, voy a mostrarles todo lo nuevo que tengo y todo lo que voy a mejorar, o lo que he mejorado. Así que bueno, por aquí tenemos el extractor de elixir, que pues lo compré hace como 4 días o 3 días. Ya tenemos también el almacén de elixir, que creo que ya lo he mostrado. Y ya tenemos la otra torre Tesla. Ya tenemos pues todos los cañones a nivel 4. Y dice que saque los calderos. Y bueno, también quería decirles que el Lázaro, él me dijo que pues al quitar los calderos, pues nos dan 75.000 de elixir. Y bueno, vamos a ver si es cierto. Porque como pueden ver, pues tengo 4 calderos. Y no sé por qué tengo tantos calderos. Pero bueno, vamos a quitar este que está estorbando aquí. Vamos a levantarlo, perfecto. Durante 30 segundos. Y bueno, vamos a ver si nos da los 75.000 de elixir que me dijo que daba, ¿no? Así que vamos a esperar los 30 segundos. Y bueno, también ya mejoré el mortero, chicos, a nivel 3. También he mejorado hasta nivel 3. También mejoré mi campamento a nivel 3. También mis cohetes de defensa, también los cañones. Y también pues algunos cuantos muros a nivel pues 5. Y algunos ya a nivel 6. Y qué más, a ver. Ahí está, a ver, esperen, esperen. Sí, dan 75.000 de elixir. Sí, es cierto lo que dijo él. Pero bueno, a ver. Y bueno, a ver qué más he comprado, qué más he mejorado. Nada, también compré eso, chicos. El cuartel oscuro que hace unos cuantos minutos acaba pues de hacer o de terminar de hacer. Bueno, pues no le entiendo aquí, pero bueno, y también que estoy mejorando. Estoy mejorando el caldero de hechizos a nivel 3 para poder hacer la poción de rabia. Y también estoy mejorando el laboratorio pues para poder tener mis tropas a nivel 4, ¿no? Así que bueno, vamos a atacar, chicos, en guerra. Vamos a atacar al número 11, que pues ese es el que me está indicando. Vamos a ver antes de todo en explorar y pues vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Y a ver. Perfecto. Voy a perder. Porque no llevo hechizos. Porque no puedo hacerlos. Porque estoy mejorando el caldero. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Llevo en total 19 gigantes. Vamos a sacar antes de todo el castillo del clan. A ver. Lo sacamos. Perfecto. Voy a bajar un poquito de volumen. A ver, venga para acá. Síganme. Perfecto. Está vacío. Tiramos todo esto por esta parte. Perfecto. Y por aquí vamos a tirar unos gigantes. Vamos a tirar todos los gigantes a ver de una vez. Vamos. Perfecto. A ver, muéranse, muéranse, muéranse. Vamos a destruir lo del castillo del clan. Perfecto. Y pues por aquí vamos a tirar. Vamos a empezar a tirar todas las acrílicas. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. A ver, más por aquí. Los bárbaros. Perfecto, los otros bárbaros. La verdad que feo es no tener de pociones, porque las pociones ayudan un montón. A ver, tenemos por aquí todas las arqueras. A ver, por aquí este lado. Perfecto, y que las arqueras se vayan adentrando. Perfecto, y miren, ya me destruyeron mis gigantes. Ya no tengo gigantes, miren. Es lo malo de no llevar pociones. Con que hago una estrella solamente estoy conformado. Perfecto, llevamos una estrella. A ver. Perfecto. Pero si se dan cuenta, ya no quedan tantas cosas, ¿eh? Ya casi llevo destruyendo casi toda la aldea. Miren estas arqueras inteligentes que están destruyendo el ayuntamiento. A ver, perfecto. Llevamos el 80%. Aquí esos que están robando el elixir que queda por esta parte. Mis arqueras están muriendo. Ya murieron todas. Ya murieron, sí. Estas todavía quedan robando. Y estas dos están destruyendo el ayuntamiento. Pero no sé si me dé tiempo. Porque recuerden que está a nivel 4. En nivel 4, nivel 3. No tienen tanta fuerza o tanto ataque, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer la segunda estrella. A ver, vamos. Vamos, 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 vamos. No me va a dar tiempo.
No me va a dar tiempo. A ver, tú, rompe rápido eso, rompe, rómpelo. Vamos. Vamos, ustedes tienen. Ustedes pueden hacer la segunda estrella, vamos. Perfecto, esta ya destruye. Pero creo que al entrar la va a matar el la va a matar el mago. Perfecto. Es una tonta. No me veo tiempo, o si me veo tiempo. ¿Me va a dar tiempo o no me va a dar tiempo? A ver, vamos. Necesito la segunda estrella. Vamos, faltan 23 segundos. Vamos, 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 vamos. Perfecto, a ver, vamos. No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, sí me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, ¿por qué? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, no me dio tiempo, no me dio tiempo y ya estaba a nada de destruir el ayuntamiento, a nada. Pero bueno, vamos a regresar al mapa de guerra. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, por aquí tenemos un mensaje, dice lo que sea, ahorita le donamos. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado. Eso sería todo y nos vemos hasta la próxima. Bye.